dice el PRI allá en México, que ya hay consenso entre todos los partidos, escuche usted, para blindar al país en materia política. Y Marcelo Ebrard critica el mega operativo y estado de sitio que se declaró en las inmediaciones del Congreso de la Unión y que, oiga usted, vaya que ha trastornado la vida de miles de vecinos, comerciantes y compradores de la zona. Aquí en la región, en San Marcos de León, municipio de Xico, un incendio movilizó a todas las fuerzas de emergencia. Y desgraciadamente la milésima ancianita atropellada por un conductor de autobús allá en el puerto de Veracruz. El Sistema Informativo Voz Comunicaciones presenta su resumen informativo. Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Periodismo con sensibilidad humana. Excelentes días. Les saludo con el gusto de siempre. Hoy es martes 27 de noviembre del año de 2012. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, para todo el mundo a través de esta señal www.lavozdelaregion.mx. Le informo a usted que se ha declarado el día de ayer el acuerdo nacional que se perfila entre los partidos políticos, el cual tiene el objetivo de blindar al país de temas coyunturales en los que pueden disentir las fuerzas políticas y daría un arranque de gobierno exitoso a Enrique Peña Nieto, consideró el líder nacional del PRI, el señor Pedro Joaquín Colwell. Al reunirse con los senadores priistas, el dirigente de este partido explicó los términos del acuerdo que negocian con el Partido Acción Nacional y con el PRD, partidos mayoritarios en México. Este acuerdo, dice el señor Joaquín Colwell, no implica que las fuerzas políticas vamos a dejar de disentir. Se trata de que estos temas de coyuntura y los temas de la competencia electoral no contaminen los grandes acuerdos nacionales. De alguna manera, blindamos para que no afecten los cambios que el país requiere. Añadió el señor Pedro Joaquín Colwell que en el PRI pensamos, dice él, pensamos que estos acuerdos en los que ha habido una participación destacada del equipo de transición del presidente electo Enrique Peña Nieto nos darían un arranque de gobierno muy exitoso y nos permitiría tener un catálogo de acciones fundamentales en donde las fuerzas políticas coincidimos. A la democracia mexicana le hace falta esto. Por cierto, ¿se acuerda usted de este gran pacto de gobernabilidad que firmó el entonces gobernador del estado de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, allá en el año de 2004, donde, bueno, signó en un documento protocolario a los representantes de las ideologías religiosas, a todos los partidos políticos, obviamente a todos los grupos y organizaciones que en aquel tiempo participaban? Fue una firma de más de 100 personas, todos ellos representantes de alguno de los sectores de la sociedad, y que bueno, fue un fundamento de gobernabilidad que prevaleció durante algún tiempo allá precisamente en el sexenio de Fidel Herrera Beltrán aquí en Veracruz. Bueno, parece ser que Enrique Peña Nieto obviamente hará algo muchísimo más macro, pero bueno, con esta misma tónica, con esta misma ideología. Y sin embargo, quiero comentarle a usted que las cosas tampoco están tan fáciles. Por ejemplo, precisamente el día de ayer, el diputado Silvano Aureoles, que es el coordinador del grupo legislativo del PRD allá en el Congreso de la Unión, anunció que ya hay un acuerdo con todos los diputados que él preside para que no tomaran la tribuna y para que haya un respeto absoluto y una tranquilidad durante la toma de posesión, o la toma de protesta, más bien, del señor Enrique Peña Nieto el próximo sábado a las 9:30 de la mañana allá en la sede del Congreso de la Unión.
pero no todo es color de rosa, porque al menos 30 diputados perredistas, bueno, ellos ya dijeron que ellos sí se van a manifestar. Y hay perredistas, diputados del PT y diputados del Movimiento Ciudadano, son 30 los que han declarado abiertamente que ellos no van a aceptar este pacto que ha sido propuesto por su coordinador, el diputado Silvano Aureoles, y que ellos sí se van a manifestar. Y bueno, se espera que, pues, que hagan su show, porque la realidad es esa, que hagan su show allá en el Congreso de la Unión. Así es que tampoco todo es color de rosa, y este blindaje que anuncia el señor Pedro Joaquín Caldwell, pues habría que verlo, porque son términos bastante ambiguos que solamente los políticos saben usar. ¿Y sabe usted por qué los usan? Porque así jamás se comprometen realmente a nada. Y bueno, precisamente allá en el Distrito Federal, quiero comentarle a usted que el señor Marcelo Ebrard, el gobernador o el jefe de gobierno del Distrito Federal, cualquiera de los dos cargos con el que usted lo quiera llamar, es correcto. Bueno, ya se pronunció, fíjese usted que se había mantenido como que muy atento en este sentido de la toma de posesión, pero no había dado declaraciones al respecto. Sin embargo, luego de prácticamente esta declaración de zona de sitio allá a la zona de San Lázaro, a la zona de la Merced, claro que ya hubo una reacción, y el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, consideró una mala señal del gobierno federal entrante el hecho de que se haya excedido en el cerco de seguridad en San Lázaro. El señor Ebrard aseguró que con este tipo de acciones lo único que se puede esperar es preocupación para la ciudad y para todo el país, y señaló, luego de participar en la presentación de los avances ciudadanos a cargo del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que pareciera que le tienen miedo a algo. Y claro que eso nos queda clarísimo a todos los mexicanos. Dice el señor Marcelo Ebrard, yo nunca había visto un despliegue de ese tamaño. ¿A qué le tiene miedo? Entendemos que se deben tomar medidas de seguridad, se comprende, pero esto es un exceso tremendo. Precisamente, si usted se acuerda, ayer le comentábamos acerca de esta situación. Bueno, nunca en el país se había visto algo parecido, ¿eh? Jamás, jamás. Que una toma de protesta de un presidente de la República, bueno, pues prácticamente fuera blindada, fuera declarada zona de sitio. Y bueno, esto es lo que ha pasado. Y fíjese usted que son miles y miles y miles de personas las que están afectadas. Si usted no conoce la Ciudad de México, solamente quiero decirle que está en la entrada principal, que por cierto jamás se abre ya. Está sobre la avenida Congreso de la Unión. La avenida Congreso de la Unión son tres carriles, luego está lo ancho de las vías del metro, y luego están los otros tres carriles que van en sentido contrario. Inmediatamente después hay un parque de infantil, un parque de diversiones, que bueno, se encuentra no en muy buen estado, pero es un parque. Y luego, ¿sabe usted lo que hay ahí? Una zona habitacional de edificios de 5 pisos, en donde viven miles, escuche usted, miles de familias que lo primero que hacen en las mañanas al abrir sus ventanas, pues es ver la sede del Congreso de la Unión. Bueno, pues resulta que durante mucho tiempo y en algunos eventos especiales, lo que se había blindado era precisamente la avenida Congreso de la Unión, tratando de evitar que por esta vía pues llegaran grupos, llegaran organizaciones, llegaran protestas. Pero en esta ocasión, ¿sabe usted? En esta ocasión el cerco se extendió hasta la avenida Circunvalación. Si usted no conoce la Ciudad de México, permítame decirle que la avenida Circunvalación es la que da acceso a la zona comercial de la Merced, del mercado de dulces, del mercado de flores, de las naves mayor y menor del mercado de la Merced, de las bodegas de mayoreo de la Merced, así como a un número incontable de viviendas que aún hay gente, miles de familias que viven en las viejas vecindades, en los viejos edificios de la zona de la Merced. Hay iglesias, hay restaurantes, hay comercios. Bueno, pues toda esta zona, que le estoy hablando a usted más o menos de 1 kilómetro de extensión desde donde está el Congreso hasta la zona de esta avenida Circunvalación, está bloqueada. La gente para entrar y salir
es un verdadero viacrucis para poder llegar a su casa. Ya imagínese usted, si alguien quiere entrar a comprar a un comercio, es imposible que camine. ¿A qué se debe efectivamente ese despliegue tan grande? Bueno, pues el señor Marcelo Ebrard creo que ha coincidido y ha sido portavoz de la opinión de muchos mexicanos. Yo nunca había visto, dice el señor Marcelo Ebrard, un despliegue de ese tamaño. ¿A qué le tienen miedo? Comento a usted que el día de ayer a la 1:25 p.m. en la calle Carpintero número 19 de la congregación de San Marcos de León, esto en el municipio de Jico, es una casa donde vive el señor Teodoro Fernández, junto con 7 personas más, bueno, de pronto se incendió este domicilio y bueno, al parecer fue una acumulación de gases y se generó una explosión. Esta explosión movilizó a los cuerpos de emergencia, Cruz Roja y Bomberos Coatepec, que son los que inmediatamente respondieron a esta conflagración. También elementos de Protección Civil Jico están a cargo de uno de nuestros grandes amigos, el señor Edgar Muñoz Baizabal, y bueno, Bomberos Coatepec, que ahí está al cargo del comandante primero Diego Solano. Y bueno, se movilizaron unidades, se atendió esta conflagración. Quiero decirle que no fue algo tampoco tan sencillo, porque se quemaron inmuebles de 3 habitaciones. Así es que fue algo lamentable, algo triste. Afortunadamente, por ser la hora, todo el mundo estaba despierto, estaba atento, percibieron el fuego, abandonaron la casa. No se reportan personas heridas, lesionadas, si acaso con algunas crisis de nervios, pero no hay pérdidas humanas que lamentar, sí pérdidas económicas, pérdidas materiales, y bueno, pues ojalá que alguna autoridad le pueda brindar ayuda al señor Teodoro Fernández Ruiz, a quien se le quemó la casa allá en San Marcos de León, ayer al mediodía. Y oiga, usted ya tenía algunos días que no se daba esta noticia, pero ayer lamentablemente sucedió una tragedia más que involucra al conductor de un autobús allá de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. El periódico Notiver, la noticia en el momento en que sucede, publica hoy allá en la ciudad y puerto de Veracruz la trágica muerte que encontró la señora María de Jesús Mejía Escobedo. Ella fue atropellada por el autobús urbano de la ruta Infonavit Brisas en el crucero de la avenida Urano y Progreso, esto en el municipio de Boca del Río. El operador de este autobús es el señor Omar Huerta y el accidente ocurrió a las 13:30 horas cuando la señora María de Jesús Mejía bajó del autobús. O sea, ella iba viajando en esta unidad, que era la número económico 1685 de la ruta Infonavit Brisas, cuando esta unidad, que circulaba por el carril norte-sur sobre Urano, llegó al cruce con la calle Progreso frente a la Universidad Villarrica. La pasajera aprovechó que el semáforo estaba en rojo para cruzar la avenida Urano, pero lo hizo pasando por la parte delantera del autobús del cual acababa de bajar, y en ese instante el chofer reinició la marcha pasando encima de ella. Lamentablemente le provocó una muerte instantánea. Algunos testigos presenciales de esta horrible muerte indican que tras este accidente el chofer intentó escapar a toda velocidad, pero un automovilista lo persiguió y metros adelante de donde había sucedido esta tragedia le atravesó la unidad para obligarlo a detenerse. Autoridades ministeriales de Boca del Río acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver de esta señora María de Jesús Mejía. Era una mujer de 72 años que ya le faltaban unos metros para llegar a su casa,
está en la calle de Júpiter número 78. La policía naval aseguró al chofer Omar Huerta, de 40 años, es el señor Omar Huerta Lagunes, de 40 años de edad, pues junto con el autobús, como le digo a ustedes, el 1685, que cubría esta ruta Infonavit Brisas. Lamentable. Y una vez más, un conductor de un autobús mata a una ancianita. Ojalá los peatones seamos más prudentes. Los conductores no ven. No se haga usted la idea de que me tiene que ver y se tiene que parar. No, no juegue con su vida, porque si no lo ven, lo matan. Yo le agradezco muchísimo a usted que me haya regalado estos minutos de su muy amable tiempo. Mi nombre es Juan Osorio Flores. Está usted escuchando La Voz en la Red a través de La Voz de la Región, www.lavozdelaregion.mx. Es un programa producido por el Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Si Dios no lo permite, mañana miércoles lo saludo. Reciba usted un cordial saludo. Tenga el mejor de los días. ¿Tienes una queja ciudadana? ¿Una denuncia social? ¿Quieres expresar tu punto de vista? La Voz de la Región te da el micrófono. Envíanos un mensaje de texto al 2281 70 67 68. Déjanos un mensaje de voz en el 1-65-47-74 de la ciudad de Xalapa, Veracruz. O escríbenos a redaccionlavoz@gmail.com. Aquí sí te damos la voz. El Sistema Informativo Voz Comunicaciones presentó su resumen informativo. Sistema Informativo Voz Comunicaciones. Periodismo con sensibilidad humana.